Ahí está, los jaratacas de Vilcabamba y también los jaratacas de Lugma. Aquí están mis grandes amigos, así que esta es nuestra música autóctona. Por allá, estos jaratacas, ¿de dónde? Sí, güey. Sí, güey, ahí tienen jaratacas, ¿no? ¿Qué tal, compa? Sí, güey. ¿Qué tal, compa? ¿Qué tal? Dos y tres, un saludo especial, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Ahora sobre este encuentro, este saludo, que no es un simple saludo, ma es ir un poco a la raíz de esta lindísima tierra de Vilcabamba, y que este encuentro, este saludo, sea un motivo para unirnos, amarnos como quiere el Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Uno, dos y tres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia.
Señor que de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de de afuera.
han dejado la tierra de Vilcabamba para buscar el pan, para buscar un trabajo. Mas las raíces son las raíces. El terreno de Vilcabamba es un terreno especial. Yo he encontrado acá una tierra especial, gente especial, porque las raíces se nutría de algo especial, que es la fe. La vamos a cantarlo pensando a nuestra vida, pensando a nuestro estar acá, a este deseo, que todavía nuestras raíces puedan nutrirse del agua de Dios. Vilcabamba, aquí está. Haga de sus enemigos estrado de sus pies.
el último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a rezar nuestra profesión de fe, vamos a rezarla con todo el entusiasmo. Es nuestra fe, lo que creemos, y debemos construir nuestra vida encima de esta fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Puede tomar asiento. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelo, es nuestro don. Recíbelo de nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo y este vino será sangre. Este pan será tu cuerpo y este vino será tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelo, es nuestro misa te ofreceremos. En honor de la Virgen asunta al cielo, esta misa te ofreceremos. Sobre la familia de José Quintanilla y Vanessa Concha, bendición, Señor, pedimos. Sobre la familia de José Quintanilla y Vanessa Cucho, bendición, Señor, pedimos. Sobre todos los devotos a Mamashu, bendición, Señor, pedimos. Sobre todos los devotos a Mamashu, bendición, Dios. En verdad es justo y necesario.
todo el mal. Señor, te rezando, Dios Todopoderoso y eterno por Cristo, Señor nuestro, porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es ejemplo de esperanza segura y consuelo del pueblo peregrino. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la que de modo admirable concibió en su seno el autor de la vida, tu Hijo encarnado. Por eso unimos a los coros angélicos, te alabamos proclamando, llenos de alegría. Santo.
celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y le damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor Jesús, de tu iglesia extendida por toda la tierra y de manera especial en tu pueblo que nos hemos congregado para alabarte, bendecirte y darte gracias por todo. Y así con el Papa, con el Obispo, nuestro párroco, autoridades, profesores, catequistas, a toda llevar a la perfección por la caridad y por el amor. Te dando tu bendición por todos nuestros mayordomos, como la Virgen, Mamá Asunta, de manera especial a José Quintanilla, su esposa, la señora Vanessa, acompañada de sus seres queridos, familia, hermanos, sobrinos, nietos, qué bonita familia que te han congregado para llevar adelante nuestra devoción. Agradecemos a don Carlos Quispe, Rocío, Caro, Milagros, Díaz y al fin, Santa. Dale tu bendición y tu gracia a cada uno de ellos. Acuérdate, Padre Santo, de todos nuestros hermanos, hermanos que Padre descansa, que Dios los guarde eternamente. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Asunta a Dios, a los apóstoles, que concedieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti con Jesucristo compartir en eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, rogamos a un gesto, que no sea solo un gesto, no sea un deseo mucho, de dar con la mano toditos, rogamos. También cruzar la batata, dar con la mano, juntar las manos, toditos. Plácido, sale de tu banca y da la mano también a tu vecino allá, a Pancho. Ya. Y que la Virgen María Venera nos ayude a ser una grande familia y poder decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Damos fraternalmente un signo de paz. La paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Querida mamita, una vez al año sales a estas calles para mirar a todos tus hijos, a quien miramos con mucha admiración. Mira el corazón de este palacio municipal, desde donde va gobernándose y va buscándose bien común para todo el pueblo, para todo el distrito de Vilcabamba. Querida mamita, te damos tu bendición a todas nuestras autoridades, a todo el personal que trabaja para el desarrollo de nuestro distrito de Vilcabamba. Querida mamita, aquí tus hijos estamos reunidos, hemos venido este día llevándote nuestras ofrendas, nuestro cariño, y sobre todo nuestra ofrenda de amor, y acoge nuestras oraciones, acoge nuestros deseos, acoge también ese deseo de la paz, de armonía y de servicio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, muy amables. También adentro en esta casa las muchísimas personas que han apoyado en este cargo, toda la mancha, Quintanilla Pérez, que han venido en todos los sitios, hermanos y hermanas. ¡Qué lindo, mamita!